hello hello good evening good evening and welcome so here we are once again um, ready to get started and ready to have our new class so for this evening we're going to be covering um, topic related to, to food as well we're going to finish the conversation that we started yesterday that was related to um, talking about like uh, how to go to dinner or like uh, inviting someone to dinner then we are also going to be covering a topic related to um, actually accepting somebody's invitation or denying somebody's invitation so we're going to um, to discuss agreeing or negating an offer um, also of course we are going to be learning how to make an offer because in order for you to accept or deny an offer first you have to know how to um, make an offer so those are going to be part of uh, the discussions for this evening now another important thing that uh, um, we might happen to um, to talk about is going to be model verbs and how they are going to be used uh, when we are going to of course ask for like um, somebody's idea or um, when we are also going to um, to make an offer as well so model verbs are also probably used as uh, models oh, sorry as as offers or words for offering things so yeah those are going to be like the main things we're going to have for this evening um now it's kind of weird that we're only getting a couple people in or only um just jancy right now but hopefully we're going to get more people in a while now um of course I, it will be great or perfect if we had more uh people joining you know to start with the question i don't know if there's any special situation taking place right now but um we'll see about that in just in just a little bit but uh as i was saying another thing that maybe i don't really trust that we're going to get to that point but something that maybe 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 we can get to cover is going to be um the topic related to geography you know because there are many things that are important in order to to like know about geography or how to describe geographical um not events but like places so we also should you know have uh, to talk about that for just a bit now in uh, following the fact that we don't really have a lot of people i think that tonight i'm going to get started with the topic and maybe go ahead and cover the question at the end of the lesson because right now well you know as i just mentioned we don't really have like tons tons of people okay um so jancy it seems like for now it's only gonna be you and me in the class uh so we're gonna go ahead and uh, start discussing well what we can you know while we are here so for the rest of, of our classmates I hope that they start joining pretty soon. And uh, well, this is what we're going to be getting started with. As I mentioned, agreeing or denying an invitation. When the, you are offered something, of course, you have two options. You have the option of accepting what you have been offered or denying the offer. Now, the first part when you are accepting someone's invitation, uh that takes place when, well, you are basically saying yes. So accepting an invitation, of course, is basically similar to saying yes to what somebody is offering you. Now, the first example we have over here is for example, when anyone says oh sorry, sorry, sorry. In this case, it's not an invitation, it's only agreeing or denying to somebody's appreciation or somebody's um, comment on something. So, for example, if if a friend of mine or someone around me says, uh, something that they like to do or something that they have like a preference towards, um, like say, I like Japanese food a lot, and you share that idea, the common way is saying, "I do too." See, esta sería como la forma más común de hacerlo when we say. I do too. That is like the most basic most common way of doing it. Now, we also are going to have the option of saying so do I. Now, this one so do I is not too common. It's not something that is used like all the time, but um I will totally advise you guys to um go with this one, you know, whenever you have the chance to use um so do I is going to be much better than only saying i do too because this one the i do too one is not um like the best option if you are trying to sound polite or if you're trying to sound professional so the best way the best one you can follow is saying so do i so if anyone ever says something that you share like an idea that you share something that you consider to be um Something that you also that represents you and uh, your preferences, it is way, way better if you do it saying so do I. Estas son formas, verdad, en las cuales podemos estar de acuerdo o mencionar que estamos de acuerdo con la idea de alguien. ¿Sí? Entonces, las dos principales serían so do I and I do too. Uh, now, the one that you can use to say something that goes against the The person's idea will be something like, "Really, I don't like it very much." So that's only like an, a comment you can add in order for you to not deny but go against. You know the idea. Somebody tells you that they like Japanese food, that they enjoy eating Japanese food, but you're not a huge fan of Japanese food. Then you make you can mention something like this: "Really, I don't like it very much." So that is an example of a way in which you can, you know, not not deny, but somehow um kind of state your opinion on what the person is mentioning. Now, another example could be this one. When somebody tells you, I'm crazy about dessert. So well, the word crazy here, or when we use the word crazy with things that um other people see as let's say as um uh, a benefit or something good is going to mean something positive so when somebody is crazy about something it means that they like it a lot okay that they enjoy having that so if somebody tells you i'm crazy about dessert um, that means that they enjoy dessert a lot so if you share the same idea you're going to use so am i if you notice there is a difference here because here you're saying, so do I. And in this other example, you're saying, so am I. So it's a bit different. But um, why do you think that is? ¿Por qué creen que puede ser diferente utilizar, por ejemplo, en el primer ejemplo, utilizar so do I, y en el segundo ejemplo utilizamos so am I? ¿Cuál creen que puede ser la, la situación? Por el verbo to be. Exactly. Because in this example right here, we are um, saying... I'm crazy about this word. So you're not using another verb. The verb you're using here as the main verb in this sentence is um, the verb be. Therefore, of course, you're going to mention something similar to the verb be. So if uh, let's say that we are not talking about me, like personally, let's say that this person is probably talking about someone else. Like, um, if the question or or the sentence was um Jacqueline, Jacqueline is crazy. Sorry, Jacqueline is crazy about dessert. So it's just someone else. You know, it's not me, but another person. We are still going to say so am I because um, we or this verb is including the verb be as well. So anytime you you hear a sentence that is using the verb be and you agree with that idea you share that idea then you're going to have to use the verb be as well Oops, sorry so you're um, supposed to use the same the same thing there all right uh, then how about using to well you can also use i am too it is um, possible to use it as well as I always mention, it's not the most advised idea because if you want to sound more professional, if you want to make it, um... so yeah, if you want to um, sound professional, if you want to make yourself appear better on on the conversation, it is much appreciable if you're if you use "so am I" instead of "I am too." Because this one is like the most common way, the most um, regular way. And in, in recent times, it is well or better seen if you use so am I instead of I am too. El, el sentido es porque esto del too, poco a poco se está dejando de utilizar para estar de acuerdo, ¿verdad? Antes era muy común, era como la única forma que se enseñaba para estar de acuerdo, o sea, cuando uno estaba aprendiendo inglés, era como lo principal que le enseñaban, ¿verdad? Era muy, muy complicado que alguien mencionara eso del so do I o so am I. Por ejemplo, en otro sentido, cuando se puede utilizar so am I, sería si alguien dice, I'm really tired, ¿sí? I'm really tired. Entonces, alguien dice algo como esto, yo puedo estar de acuerdo, ¿verdad? Y si estoy de acuerdo a esa idea, si yo también me siento cansado, la mejor forma de decirlo sería: So am I. Entonces, son algunos ejemplos, ¿verdad?, de oraciones que, um, que podríamos utilizar para, como les mencionaba, para estar de acuerdo. Ahora, por otro lado, si ustedes, por ejemplo, no sienten la misma emoción por decir algo por el, um, por el postre, aquí el ejemplo o sea, dice, ¿verdad?, estoy. O estoy loco me estoy muriendo por un postre. Entonces, eh, lo mejor que ustedes pueden hacer es decir algo como, oh, I'm not, but you can have some. ¿Sí? O See, okay, you're not you're not like dying to have dessert. It's not like your best desire right now to have dessert, but you're also leaving the free space for the other person to go ahead ahead, sorry, and have some dessert. So you say, you can say something like that, I'm not. but you can have some. So, in this case, you are doing sort of a negation. ¿sí? O sea, no necesariamente están yendo completamente en contra, ¿verdad? Pero se está haciendo ahí una pequeña negación a la idea que la persona está ofreciendo. Now, the next one is with can, okay So, can. Uh, so, bueno, aquí sería can y casi que cualquier um, verbo modal, ¿sí? O sea, casi que cualquiera de los modales... Eso es el ejemplo principal, es con can, porque es como el más común de todos, pero siempre y cuando sea un verbo modal, se podrá también utilizar, ¿verdad?, en reemplazo del can. Now, we have, I can eat really spicy food. Si se recuerdan hace días cuando hablábamos acerca de los verbos modales, yo les mencionaba, ¿verdad? O sea, que los verbos modales se utilizan principalmente, o el, el verbo can. principalmente se usa para hablar acerca de cosas para las cuales estamos capacitados o cosas que nosotros creemos que tenemos la capacidad de hacer. So if I believe that I am good at eating a spicy food, I can state that with Ken because that's an ability that I have. So I say I can eat really spicy food. And if there is anyone around us who is also very good at having a spicy food or considers him or herself very good at having a spicy food, then that person can say, so can I. See, ¿Sí? so can I. So any ability, any um, thing that we can do and we pronounce it with can can also be answered by someone um by saying so can I. ¿Sí? O sea, cualquier, por ejemplo, digamos que alguien necesita que se le haga un favor, que alguien vaya al súper, por decir algo, so I can uh, get you, sorry, I can get you those tomatoes you need. Those tomatoes. So if you are uh, also there, and you think that you can also do that for that person, um, you can offer your help by saying, so can I. See. ¿Sí? Entonces, esto es para situaciones ¿verdad, en las cuales eh, estamos tratando de estar de acuerdo. O en el caso específico con Ken, no necesariamente solo es en estar de acuerdo, sino también como en demostrar la disponibilidad que se pueda tener en algún momento específico. Entonces, si alguien dice, ¿verdad? Que, o sea, está capacitado para hacer algo con eh, utilizar Ken, yo estoy diciendo que yo también estoy capacitado o también, digamos, estoy listo para hacerlo. Entonces, somebody says, I can get you those tomatoes, I can, I can go to the su supermarket for you, and if I think. That is a good idea to offer my help, I can say, So can I? See, entonces es como eh, un ofrecimiento ¿verdad? al utilizar este, un ejemplo como este. Now, if it's an ability, if it's something that the person is capable of doing, and you use So can I, it's basically the same. What you're doing is simply stating that you are also able to do that specific task. Now, of course, uh we have the regular i can too see ¿sí? i can too pero como les digo no es en la actualidad como la forma más, más recomendada o la más acostumbrada like it is way way more common to use so can i all right uh or if for example um the person is telling you oh wait we're going to go back to the to the example before I can eat really spicy food. O Esa es una habilidad que esta persona supuestamente tiene, ¿verdad? O sea, que él, él o ella se cree capaz de comer comida eh, muy picante o muy. Eh, como les decía ayer, porque es el uso común del, del, del adjetivo spicy, pero podríamos decir también, ¿verdad? Que, o sea, comida con muchas especias o muy especiada. Si ustedes no son buenos para eso, tienen problemas con su estómago, and things like that, you can say, Really, I can't. Sí, Really. I can't. Aquí no estamos necesariamente yendo en contra ¿sí? de, la, de la idea. O sea, pero sí estamos mencionando ¿verdad? algo que, o mencionando un ejemplo que nos deja saber que tal vez nosotros no estamos capacitados para hacer eso. Entonces, eh, para estar de acuerdo, en este caso específico acá, ¿verdad? el verbo que se está utilizando es like, puede ser cualquier otro verbo que no sea un verbo modal o que no sea el verbo be. Y ustedes pueden contestar con so do I. Por ejemplo, si alguien dice, um, I run two miles every day. Sí, O sea, la persona dice que corre dos millas, ¿verdad? Eh, todos los días. You can and if you do it too, well, you can say, so do I. So do I. Sí. Hay otras frases que se pueden usar, no son esas las únicas. Por ejemplo, yo, si estoy de acuerdo con una idea de alguien, um, podría decir, that's my case. That's my case as well. See, that's my case as well. O sea, podría ser otra opción, verdad, en la cual yo puedo mencionar que también estoy en la capacidad de hacer algo. That's my case as well. Um, now, with negation, when you're going to go the negative way, when you're going to pronounce or say something that um, you agree on, but it's like a negative agreeing situation. We are going to use neither. Ese es el más común. Si alguna vez se habían preguntado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dice tampoco yo? Es de esa forma, neither. Ahora, también podemos utilizar el I don't either, pero en este caso, pues es porque estamos utilizando este, que es la partícula de negación en el medio, ¿verdad? Pero una vez más, también esto va a cambiar siempre dependiendo de cuál es eh, el ejemplo que se esté utilizando. Ahora, les voy a decir desde ahorita para que se vayan preparando, vamos a hacer una actividad más adelante que va a funcionar en una especie como de cadena, ¿sí? Ustedes van a a decir una oración, algo similar a esto, o sea, por ejemplo, aquí dice, ¿verdad? I like Japanese food a lot, o sea, eso es algo que, que a mí me pasa, o sea, si, si a mí me gusta mucho la comida japonesa, entonces yo digo eso, ¿verdad? I like Japanese, Japanese food a lot. Y... Alguien, sí, después eh, de los compañeros mismos puede decir, so do I, sí, so do I. ¿Qué va a pasar después? Después que ustedes estén de acuerdo, mencionen que están de acuerdo con esa idea, ustedes van a mencionar una oración propia. Podríamos decir, por ejemplo, I like watching um, online TV, sí. O sea, podría ser algo, o I like watching um, Friends, The series Friends. Entonces, ese es el ejemplo de algo que a ustedes les gusta hacer. Ahora, si alguien tiene una opinión o, al, o una oración negativa, que sería lo más divertido, ¿verdad? Si alguno hace una de estas que les voy a explicar justo ahora, eh, sería mejor, ¿verdad? Para que vayamos practicando ambas cosas al mismo tiempo. Si ustedes, por ejemplo, mencionan algo, por ejemplo, por decir, um, I'm starting to like English. ¿Sí? O sea, estamos utilizando algo diferente. Ustedes estamos utilizando el am, ¿verdad? Entonces, las personas tienen que contestar: So am I. ¿Sí? Si están de acuerdo con la idea, deben decir: So am I. Les invito a que lo hagamos para que todos vayamos practicando. Y lo que también quiero que piensen ahorita es en la oración que van a generar, ¿verdad? O sea, una oración, algo, una idea que ustedes tengan. Y los demás, o sea, no vamos a tener pena, tratemos de practicar todos. Si gustan hacer dos oraciones, excelente. O sea, dos cosas, dos ideas con las cuales ustedes estén o de acuerdo o cosas que no les gusten. Um, no hay problema si ustedes, como les digo, mencionan una que sea negativa. O sea, si ustedes en algún caso dicen, um, I'm not ready to go to work tomorrow. O sea, digamos un ejemplo, ¿verdad? Yo no estoy listo para ir a trabajar mañana. Entonces, <laughs> alguien que no esté tampoco no se sienta listo no se sienta con ganas puede decir neither am I sí o sea yo tampoco y después ya ofrece su oración verdad no estoy queriendo que sigamos la misma línea o sea puede ser digamos una positiva una negativa una dos positivas una negativa como ustedes eh, lo vean mejor pero lo que lo quiero que, que quiero perdón que practiquemos más es este tipo de oraciones el decir verdad que estoy de acuerdo con algo aunque sea eh, algo negativo, o sea, alguien, digamos, como les decía anteriormente, va a que diga que no quiere ir al trabajo, entonces, pero si yo estoy de acuerdo que yo tampoco quiero ir al trabajo, ahí say, neither am I, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que hagamos. Ahorita, como les digo, mientras voy explicando estas últimas, estas que están de este lado, pueden crear ustedes sus oraciones, tenerlas listas para la hora de, la, de hacer esa actividad, ya vamos a tener, ¿verdad? La idea de qué, cuál puede ser la oración que yo mencione. Ok. Um, Now, we have when we have like a negation or we're talking about things that are seen as negative, um, we have examples like this one. It is always going to include a negative particle in it because uh, that is what makes it a negation. So, of course, we're going to need to have a negative particle. Um, here we have, for example, I don't like greasy food. So, this person is stating something that for her or for him is something negative. And if you agree with that, but the sentence is negative, then what do you do? O sea, ¿qué hacemos, verdad? Si una oración es negativa y la persona o sea, lo dijo, pero yo estoy de acuerdo con esa idea, o sea, ¿cómo puedo contestar? Es allí cuando utilizamos el neither, ¿sí? Porque si, por ejemplo, alguien dice, I don't like greasy food, y ustedes dicen, so do I, están diciendo, por ejemplo, dice la persona, a mí no me gusta la, la comida grasosa. Y ustedes dicen, so do I, y están diciendo a mí también. Entonces ahí es donde se, se queda mal, ¿verdad? La, la idea. Entonces por eso debemos recordar que se utiliza neither do I. ¿Sí? Neither do I significa a mí tampoco. Um, o si no, si decimos, I don't either, es lo mismo, ¿verdad? A mí tampoco. Pero aquí lo que están haciendo en sí, eh, este don't, lo que está negando es este verbo. ¿Sí? O sea, en lugar de decir I don't like it either, lo hacemos más corto y solo decimos I don't either. Pero esa negación es para este verbo de acá, el verbo like. Ok, eh, And if you are um, like on a contrary situation, o sea, si ustedes están por decirlo de cierta forma en contra de la idea, ustedes pueden decir something like, oh, I like it a lot. Si, sí, o sea, si a ustedes les gusta y ustedes van en contra de la idea que la persona está mencionando, pueden decir algo como esto, verdad? Oh, I like it a lot. So, in a negative um, context, if you if you use a positive sentence, you're going against that idea. Si. ¿sí? And in a um, positive context, and you use a negative uh, sentence, you're going also against the first idea. Now. We have another example here using um, R, which is part of the verb be. We're not in the mood for Indian food. We're not in the mood for Indian food. So here we're using um, R. Therefore, the answer should be neither am I. ¿Qué pasa si estoy hablando, por ejemplo, de varias personas? O sea, si estamos, esta es una familia, verdad? Y nos dice, dice la familia, no tenemos muchas ganas de comida hindú. entonces yo puedo decir si yo estoy hablando en representación de mi familia puedo decir neither are we sí neither are we okay entonces esa sería una de las formas ahora qué pasa si yo quiero hablar acerca de una tercera persona también o sea si por ejemplo yo tal vez si sí tengo ganas de comida hindú yo fui quien sugirió verdad la comida hindú pero alguien alrededor mío no necesariamente tiene muchos deseos de ese tipo de comida yo puedo decir neither is Carlos, ¿sí? Neither is Carlos. O sea, Carlos tampoco. Sí, yo no estoy hablando acerca de mí, sino que estoy hablando acerca de Carlos. Carlos es quien no quiere. Yo sí quiero, pero Carlos no. Entonces yo pongo ese ejemplo, ¿verdad? Uh, neither is Carlos. Ahora, si yo no tengo ganas, bueno, entonces ahí sí, ¿verdad? Ahí sí cabe por completo el decir, uy, uh, sorry, neither am I, ¿sí? Yo tampoco. Yo tampoco. O si no, igual, I'm not either. Si we're not in the mood for Indian food, if si yo no tengo ganas de comida hindú, then I say, I'm not either. Ahora, este es el, el ejemplo que les decía. Si yo sí si quiero, o sea, si yo quiero la comida hindú a pesar que los demás dijeron que no, o sea, yo digo, Really? I am. O sea, tipo, ¿de veras? Yo sí. Entonces ese es como el, el ir en contra, ¿verdad? Pero sin necesariamente tener un conflicto, sino que solamente mencionar my opinion, my personal opinion is that I am. Y si se fijan, o sea, una vez más, esta oración de acá, el ejemplo es negativo, o sea, tenemos aquí el not y la respuesta que va a ser, que va a ir en contra de esa idea, deberá ser positiva, ¿ok? Now the next one and last one is using can't once again a um, model verb. I can't stand fast food. Ahora, aquí hay un detalle. Esta, esta oración, por lo general, o esta, esta frase acá, el can't stand, por lo general para lo que se utiliza es para describir cosas que detestamos, ¿sí? I can't stand. Es cuando hablo acerca de algo que a mí no me gusta en absoluto. Ok, por ejemplo, si uh, a mí no me gusta que alguien llegue tarde a un lugar. O sea, yo puedo decirlo así, ¿verdad? I can't stand how you are always late. O sea, no aguanto, no detesto, por decir así, que siempre estás tarde, siempre llegas tarde. Entonces, eh, el can't stand se va a utilizar para eso, para cosas que a nosotros nos molestan mucho, cosas que a nosotros no nos gustan en absoluto. So, I can't stand. Um, si, por ejemplo, en algún caso ustedes tienen a alguien que los fastidia, o sea, alguien que ya los tiene cansados, you can tell that person, I can't stand you. Sí, o sea, no te aguanto. I can't stand you. Okay, so I can't stand fast food. Básicamente se refiere, verdad, que no soporto, no me gusta, detesto la eh, comida rápida. Sí, I can't stand fast food. Ahora, si alguien alrededor mío está de acuerdo con esa idea y tampoco le gusta la comida rápida, they can say neither can I. Sí, o sea, I'm, yo tampoco, verdad, no puedo eh, o más bien detesto la comida rápida. O si no puede um, decir I can't either sí I can't either o sea tampoco la aguanto aquí lo que sucede claramente es que estamos utilizando verdad el verbo que o sea el verbo modal que se utilizó en la oración eso es a lo que deberíamos prestar atención siempre y cuando se usen verbos modales si es un verbo cualquiera una vez más recordemos que se utiliza do pero si es un verbo modal, se utiliza el verbo modal que se, está, que se ha mencionado. O sea, si por ejemplo, eh, alguien esta situación la vivía en el pasado, ¿verdad? Y o sea, dice, I couldn't, ¿sí? I couldn't, I couldn't stand fast food. O sea, como antes yo no, uh, no, no aguantaba o no, no, no solía comer o detestaba la comida rápida. Entonces, puede mencionarlo también de esta forma. Neither could I, ¿sí? Tampoco yo... O sea, la, la, la soportaba, neither could I. Entonces, importante, ¿verdad? Tener en cuenta eso, cómo vamos a utilizar eh, estos verbos modales. Ahora, eh, vamos a la parte en la cual alguien eh, está en desacuerdo con mi idea. Si alguien, por ejemplo, es un amante de la comida rápida, o sea, puede decirlo, oh, I love it. Sí, o sea, ya con un contexto positivo. A una oración negativa como he mencionado ya un par de veces anteriores ok bueno espero que ya tengamos eh, alguna oración lista si ¿sí? vamos a ver voy a dejar de compartir ahorita la pantalla cualquier duda yo les puedo ayudar hoy no sé qué pasaba al principio la verdad no sé si yo me conecté muy temprano o si había problemas con las redes al principio pero eh, por eso no se hizo la pregunta ok no vayan a pensar que es por cualquier otra cosa sino que no sé, la verdad. Sí, dígame, Katia. Creo que era porque es un... Es que se ha cambiado, porque a mí me costó bastante entrar un poquito tarde por eso. Creo sí, que creo. en el grupo aún hay unos compañeros que no sé si han podido no, porque estaban diciendo que no habían podido. Oh, yo el teléfono lo dejé lejos, lo, estén, lo tengo cargando. Sorry. Sí, de hecho, temprano en el grupo eh, dijeron algo que o sea Zoom aparentemente estaba teniendo como una forma diferente de hacer el login ahora. En mi caso como yo siempre uso solo el botón, ¿verdad? De Zoom nada más, o sea, uh -huh. me conecto directo, pero los que utilizan el link dijeron que como que tenían que seguir una ruta distinta esta vez. Sí, caía un correo electrónico que por ahí se tenía que unir. Ah, okay. Bueno, entonces es entendible. Sí, porque yo yo creí antes, bueno, se lo voy a comentar en todos los cursos anteriores, de hecho, mi compu siempre había tenido un problema, que no tenía la hora, ¿verdad? Como debería. La hora siempre me parecía adelantada a mí. Entonces, o sea, yo con el teléfono me guiaba siempre para poder tener la hora exacta. Pero ahora cuando entré fue como tipo, o sea, me quedé pensando, ¿verdad? ¿Será que otra vez pasó el problema de la compu? Porque vi que como a los cuatro minutos ya bastantes estaban conectando. Así que por eso yo pensé que eso era. Porque antes tenía ese como delay de cuatro minutos. Pero bueno, igual. Eh, ok, no sé si hay alguna duda acerca de la actividad que vamos a desarrollar ahorita. O si le entendemos qué vamos a hacer. Sí, dígame, Jansi. No comprendí muy bien sobre neither do I y neither I. Am I. ¿Significa lo mismo o cuál es la diferencia entre ellos? Dos? En español significan lo mismo, sí. En español significan lo mismo de decir yo tampoco, ¿ok? Pero en inglés con lo que vamos a tener cuidado es de prestar atención en cuál es el verbo que se está utilizando. O sea, el neither do I lo vamos a usar siempre que estemos usando un verbo X, o sea, casi que cualquier verbo. Ahora, neither am I se va a usar cuando hablemos acerca de, o sea, la primera persona en una situación en la cual se esté utilizando en la oración principal el um, el verbo be o cualquiera de sus variantes, ¿verdad? O sea, si alguien, por ejemplo, dice, um, "she isn't enjoying the party", sí, por decir algo, ella no está disfrutando la fiesta. Entonces, y si tú tampoco lo sientes, como primera persona puedes decir, neither am I, ¿sí? Neither am I. Significa, yo tampoco. Perdón. Eh, digamos que en algún otro caso, ¿verdad? Alguien dice, um, she can't run very fast, ¿sí? She can't run very fast. Dic decimos, ¿verdad?, que alguien no puede, una chica no puede correr muy rápido. Entonces, si usted o si yo tampoco tengo la capacidad de hacerlo como primera persona, yo digo, neither can I, sí, pero en español eso se va a entender siempre como yo tampoco. Eh, supongamos que en otro caso alguien dice, ¿verdad? Um, she doesn't sing very well, sí, ella no canta muy bien. Estamos utilizando el negativo, doesn't sing, entonces ahí voy a utilizar, neither do I, sí, neither do I. ¿Qué significa una vez más? Yo tampoco, pero ahora es porque o sea, estamos utilizando el verbo sin, un verbo distinto. Entonces, todos en español significan lo mismo, pero en inglés es que vamos a, a tratar de ser cuidadosos, ¿verdad? A, a entender cuál es el verbo que se está usando. Ahora, eso no significa que es una obligación así como que todo el tiempo ustedes pueden decir neither do I. O sea, para simplificarse la vida, lo pueden hacer así, ¿ok? O sea, aunque alguien diga, ¿verdad? I can't run very fast, ustedes pueden decir, neither do I, ¿sí? Eso, o sea, no es que es una obligación eh, que siempre presten atención. Si alguien dijo, can't, yo, puedo, yo tengo que decir, can, sí o sí, sino que es más bien la instrucción, ¿verdad? O sea, desde un punto de vista gramatical, es mejor si lo hacemos de esa forma, si utilizamos el verbo similar al verbo que se que está... Usando en la oración. Pero bueno, esa es la, la diferencia. Igual con el do, o sea, si alguien, por ejemplo, en cualquier caso dice, I love wings, ¿sí? o sea, digamos, uh, chicken wings, I love chicken wings. Y, o sea, yo quiero estar de acuerdo con esa idea, yo digo, so do I, ¿verdad? Sí, yo también. Si alguien, por ejemplo, dice, um, I don't know, I can throw a rock uh, over five meters, ¿sí? o sea, puedo tirar una una roca más de 5 metros. Y si yo también lo puedo hacer, if I can do it too, yo también puedo decir, so do I. Okay? O sea, no sería como problema grave que ustedes lo hagan, que ustedes digan, do en, represent en, en reemplazo de can, pero desde un punto de vista, como les digo, gramatical, es eh, aconsejable, ¿verdad? Que se utilice el, um, el can. Ok, pero bueno, uh, si estamos listos o no sé si hay alguna duda acerca de la actividad que vamos a hacer ahorita, si estamos listos, empezamos. ¿Quién quisiera ser el oh, primero? Que... Oh, ¿Sí? eh, cuando quiere contradecir, digamos, una pregunta, digamos, que no comparte la misma idea, sería, so I am, dijo. No, Entonces, cuando estoy, eh, o oh, bueno, espera, digamos, alguien dijo algo, eh, o sea, si yo estoy... Es complicado. Si yo estoy de acuerdo en una oración negativa, ¿sí? yo utilizo neither am I. O sea, significa que yo estoy diciendo que yo tampoco. O sea, que yo estoy como del mismo lado, ¿verdad? En el mismo bando. Cuando yo quiero estar en desacuerdo, cada vez va a ser distinto. ¿sí? O sea, porque, por ejemplo, si alguien dijo eso de, um, I can't eat very spicy food, o sea, yo no puedo comer comida muy picante. Y, o sea, yo, yo sí puedo hacerlo o usted sí puede hacerlo. Entonces, cada vez va a depender, o sea, de la, de la forma en la cual se, se, se diga o de la forma en la cual usted, en cierta medida, disfrute o se sienta capacitada para hacer eso. Digamos, si usted es muy buena para comer comida eh, así, ¿verdad? Picante. O sea, puede decirlo, really, I am really good at that. O sea, y pues esa, en esa ocasión o en ese sentido, no hay regla necesariamente para estar en contra. Para estar en contra se puede usar cual, casi que cualquier oración que vaya directamente en contra en sí más que todo de la estructura si la estructura es negativa, ustedes usan algo positivo, si la estructura es positiva ustedes usan algo negativo, es como la única diferencia principal que va que va a existir uh, bueno entendible Jamie, no hay problema bueno, eh, no sé, alguna otra duda que tengamos acerca de esa, de esa actividad o de esa estructura más bien eh, Jancy perdón, Jancy Sánchez No, yo quería empezar. <laughs> okay, sure. If you want, you can start. I don't like avocado. Okay, so you don't like avocado. Anyone here who doesn't like avocados either? ¿Alguien que aquí no le gusta el avocado? Really, I really like avocado. Okay, so you really like avocados. Now, what would be your sentence? ¿Cuál sería su oración, Yancy? Mm -hmm. <laughs> I have never Try sushi. Okay, you have never tried sushi. ¿Alguien que tampoco haya probado sushi antes? Neither. No, I, neither, I, do I. I. neither do I. Neither do I. Do I. Uh, o si no, si no, por ejemplo, podemos decir I haven't either. O sea, con esos verbos así como el have, también se puede hacer una, un cambio, ¿verdad? Sí. O sea, pueden decir Neither have I or Neither do I. Sí, cualquiera de los dos pero okay Katia, vamos a tomar eh, la suya what will be your sentence I love to sleep late on Saturdays okay you love to sleep late on Saturdays alguien a quien también All le gusta hacer... okay alguien a quien también le gusta dormir eh, hasta tarde los sábados A ninguno de los demás les gusta quedarse dormidos. Soy hasta la estar... única la gana. Ajá, no les creo que no les guste quedarse dormidos hasta, sal... hasta tarde de los sábados. ¿Mónica? It's neither, I. My... Uh, no, sería Sorubay. 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 Ajá. Yes? Si, si estoy de acuerdo, sería mm -mm. Sorubay. Mm -mm. Estoy en desacuerdo. Oh, entonces porque ahí. No lo hago. Ahí tendríamos no era... que decir. Ajá. No, no sí. Sé. Ah, tendríamos que decir, por ejemplo. Really, I don't, I always I get don't a... like ajá, ajá. ¿También? I don't like it Ajá, I don't like it O si no, podemos ser como más específico Decir, I don't like to sleep late on Saturdays Sí, o sea, como para tomar también Parte de lo que sería la oración, ¿verdad? I don't like to sleep late on Saturdays Sofía, dígame eh, Teacher eh, En ese caso podría ser también I can't eh, Por el hecho de que Vaya, dice que le, le gusta dormir sábados hasta tarde, Ajá. pero yo no puedo por X razón, supongamos porque trabajo es suyo, ¿puede ser I can't? Sí, puede ser, pero explicando el contexto, digamos, ah, ella dijo, okay. ¿verdad? Um, I uh -huh. like to sleep late. Uh, I on can't Saturdays. because I work Saturday. Exacto, exacto. Os podríamos decir al principio. I would love it, ¿sí? O sea, me encantaría, ¿sí? Pero mm -hmm. I can't because I have to work, o I can't because I have to go to school. O sea, como les okay. digo, cuando vamos en desacuerdo de la idea, no hay una regla, ¿sí? O sea, para estar mm -hmm. en desacuerdo de la idea, no hay una regla. Lo único que se va a presentar va a ser nuestra opinión personal. O sea, si yo estoy en desacuerdo, o si yo no mm -hmm. puedo hacer aquello, entonces yo lo único que voy a mencionar es eso, ¿verdad? ¿Cuál es mi punto de vista o por qué yo no puedo hacer o no estoy de acuerdo con lo que la persona ha mencionado? Okay. ¿Puedo Así continuar? Que... Sure, yes, please. I was about to okay. ask you. I don't like long voice notes. Okay, I don't like long voice notes. Sí, alguien a quien tampoco le gusten la, las las notas de voz muy largas. Long voice notes. A los demás les encanta que les manden notas de voz largas. Neither I do. Neither do I. Neither do I. Neither do I. Neither yes. do I. Ok, Mónica. Neither, neither do I. Now, Monica, what will be then your sentence? Um, I like to learn to speak English. Okay, I like to learn to speak English. Anyone who is agree with that idea? ¿Alguien que esté de acuerdo con esa idea? So Pro do I. So Okay, so do I. Very nice, Arnulfo. So do I. Now, what will be your sentence, Arnulfo? I don't like drinking alcohol. Okay, I don't like to drink alcohol. See, ¿Sí? no me gusta beber alcohol. Anyone who agrees with that idea? Alguien que esté de acuerdo con esa idea? Alguien a quien tampoco le guste? Neither do I. Neither do I. Perfect. There you go. That is the way you have to use it. Uh-huh, Andrea. Hello, Andrea. What are you gonna say? Bueno, Janzi Melendez, después, pues. okay. <laughs> porque normalmente no le digo Andrea. So Janzi and my question. My, my sentence. Sorry, what was that? My sentence. Okay, okay. Bueno, vamos a ver. Aquí creo que se nos cortó un poquito. Vamos ahora a tomar con Elizabeth. Elizabeth, dígame cuál es su oración. Um, I love to meet with my family. Okay. On weekend. I love to be, meet my family on the weekends. Anyone else who likes to see or loves to see their family? Uh, for the weekends alguien más a quien le guste juntarse con su familia para los fines de semana? So do I. So do I. So okay. do I. Okay. Tania. Okay, nice. Tenemos que Tania, um, you said so do I, right? So Tania, what is your sentence to continue with the line? I can't stand smoking. Okay, I can't stand smoking. Um, anyone who doesn't like or can't stand people smoking as well. Alguien a quien no le guste la gente cuando está fumando. Neither can I. Neither can I. There we go. Perfect. Neither can I. Sí. El so se utiliza cuando es algo positivo. Neither cuando es algo negativo. Neither can I significa yo tampoco. Muy bien, um, Katia. Do you have any other sentence alguna más? Porque ya contestó varias y no le he dado chance todavía de agregar otra. So, <laughs> any, any other yes, sentence? Yes. Sure. Uh -huh. um, I don't like to eat a lot of healthy food. Okay, so you don't like to eat a lot of healthy food. Yes. Yeah. Okay, good. Uh, anyone who agrees with that, alguien que también esté, alguien que esté de acuerdo con eso, que o oh, bueno, ajá, que esté de acuerdo con la idea de que no les guste comer mucha comida saludable, o sea que les gusta comer así como chicharrones, verdad, que les guste comer cosas ah, cositas, cositas buenas, pues. Neither do I. Neither do you. Okay, so you don't like healthy food either. Um, tell me, Monica, do you have any other sentence that you can add? I don't like going to meetings. You don't like going to meetings. Ok, anyone else who doesn't like going to meetings? Alguien a quien no le gusta ir a reuniones. Neither I can. Neither do I sería, porque estamos diciendo I don't like. Sí, entonces sería neither do I. Pero bien teniendo la idea, ¿verdad? Neither do I. Sí, a mí tampoco me gusta ir a reuniones. Very nice. Ahora, vamos a ver, vamos a darle chance a Sandra. Sí, Sandra hace rato nos ayudó con una, solo que eh, teníamos antes a Tania. Así que a ver, Sandra, do you have a sentence that we can use to continue with the line? I like drink coffee. Okay, I like to drink coffee. Anyone who agrees with that idea? Oh boy. So do I, anyone else? So do I, so do I. So do I. Muy bien Sara, usted lo estaba esperando Ok Sara <laughs> Es que solo me faltan Sara, Jamie Pero Jamie está participando en el chat porque dice que tiene mala señal Y creo que Carlos y Emma Así que cuando ya ellos estén Oh y Ruth también, cuando ellos estén nos vamos uh, A ver Sara, no ya vamos soy. a salir temprano Ok, sino que ya vamos a ver uh -huh. Ok Sara, what, what is your sentence? Uh, I am afraid of the dog. You are afraid of dogs. Está, tiene miedo de los perros, ¿verdad? No, a la oscuridad. Dark. Oh, dark, sorry. I escuché dogs. Okay, so you are afraid of dark. Darkness. No, 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 Carlos. No me refería a que, a que no estaba aquí, sino me refería a que no ha no participado. A eso es que, de eso estaba hablando. Okay, so. Anyone else who is afraid of darkness? sí, okay, Jamie, you are also afraid of darkness. Anyone else who is also afraid of darkness? Neither I Sería, so do I. sí, so do I. O podríamos decir, I do too, verdad? So do I, I do too. Sí. O sea, para practicar el otro, también puede ser de esa forma. I do too. Sí, si sí, Alguien más está también es, es asustadizo con lo de la oscuridad, puede decirlo así. I do. Mm -hmm. So, do I or I do too? Very nice. Ahora, um, Patricia, do you have an example or a sentence that we can use to continue with the line? Uh, I like to sing karaoke a lot. Okay, so you like to sing karaoke a lot. Anyone else <gasps> who enjoys singing karaoke? Oh my, okay wow. so do i yes. so do i so do i very nice okay uh i think that maybe emma are you there emma can you provide us with a sentence please can you hear me yes 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 i like mexican food a lot Okay, I like Mexican food a lot. Anyone who agrees with that idea? Yes, I well, yes. Okay. See you. I do I too, do. muy bien. I do. I do too, I do too, I do too. Also do, oh, do I. muy, yeah, muy I bien. Like okay, I love it, <laughs> excelente. Bueno, entonces esa es una una idea, verdad. Y ahora creo que tenemos una idea más clara de cómo vamos a hacer cuando eh, queremos mencionar que estamos de acuerdo con alguien. Sí. Entonces siempre que la oración sea positiva yo puedo decir so do I o I do too. Pero si alguien dice algo negativo y yo estoy de acuerdo con esa idea, o sea, si por ejemplo dice alguien, ¿verdad? Eh, a mí no me gusta ver perder al Barça. Alguien ahí puede decir eso. Entonces, yo puedo decir, Neither do I, ¿sí? Porque a mí tampoco me gusta que eso pase. Así que. Neither do. Ajá, muy bien, Neither do I. Muy bien. Entonces, eh, claro, esto del do I se puede una vez más reemplazar, ¿verdad? Siempre por una tercera persona se puede reemplazar por un grupo sí o sea si ustedes por ejemplo um, o sea digamos quieren decir que tampoco a su esposo o a su esposa le gusta que eso sucede o sea ustedes suceda perdón pueden decir neither does my wife neither does my uh, my husband o sea que eso siempre puede ser cambiado muy bien ahora que sacamos eso del camino o oh, no, vamos a hacer esta práctica. Uy, espérenme, que la hice, creo que la borré. Sí, se las voy a presentar ahorita de nuevo, la voy a buscar, la conversación que teníamos pendiente de ayer, porque esta vez sí vamos a tener un poquito más de tiempo para hacer esa práctica, ¿verdad? Um, yes, esa sería la, la conversación. La vamos a practicar en este momento. Hoy para, como les digo, para tener un poquito más de chances, se las voy a leer una vez más. Y luego vamos a la práctica de esa conversación. So, as I said yesterday. Oh, no, espérense, no es esta. <laughs> Sorry. Ya regreso, no es esa. Era la que estaba en la segunda parte de esto. ah uh, It's this one right here. Era la de la cena, no la de, la de la medicina. Okay, so this is the one. Now I do have it here. Okay, people. So, this conversation is the one we're going to practice. Going out for dinner. Sí, esa era la que teníamos el día de ayer. Solo tuvimos el chance, de ¿verdad?, de leerla y ver algunos detalles acerca de ella. Now, the way the conversation should go, once again, is as following. So, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit spicy. Mmm, How do you like Japanese food? I like it a lot. I do too. And I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Ok, entonces esa sería la forma en la cual la vamos a desarrollar, ¿verdad? La conversación. No sé si tenemos alguna duda con alguna de las partes de esta, cómo se pronuncia o está claro. Bueno, aparentemente no hay dudas, entonces espero que ya hayan logrado eh, obtener sus capturas. Perdón. Entonces ahorita. ¿Es called Iroa o Aroi? ¿Cómo? airoja airoja sí airoja o sea también mm -hmm. si, si usan pueden decir algo así como Airoja, pero lo más eh, lo más recomendado sería airoja sí airoja okay so i will open the break room uh, the breakout rooms right now you guys can start joining and do the practice Hola, chicos. Hola. 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 Somos cuatro, cinco. ¿Cuántas somos? Cinco. Sí. Cinco. Bye-bye. Aquí estamos. ¿Estás? Ok. Eso. Ajá. Ajá. Vamos. Ajá. No okay. sé quién, quién quiere empezar y, y, y después van las otras dos. Yo puedo empezar. Está bien, sí. Okay. Um, say, would you like to go out to dinner tonight? Oh, Elizabeth. Okay. Say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Well, what, you, what do you think of India food? I love it, but I'm not really in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it is a bit spicy. Mm, how do you like Japanese food? oh I like it a lot I do too and I know a nice restaurant a nice Japanese restaurant near here it's called Airoha oh i always wanted to go there terrific let's go joy. <laughs> <Well. laughs> Sandra, or? Okay. Hola, some Okay, come in. You come Okay. Uh, say, would you like to go out to dinner tonight? Sure. Where do you want to go? Wait, what do you think of Indian food? I love it, but hello. No. Oh. Mm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. Oh, I like it a lot. La compañera le toca. Yo creo que la señal de ella está bastante mala. Si quieren wow. ayuda. Uh -huh. ajá en qué se había quedado Bien, me iniciemos nuevamente soy jessica no, y voy a continuar con usted está bien. Eh, ¿usted inicia o yo? yo así si gusta bye where would you like to go out to dinner tonight sure where do you want to go? Well, what do you think of Indian food? I love it, but I'm not in the mood for it today. Yeah, I'm not either. I guess it's a bit bit spicy. Hmm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. I, and I know a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Oh. I I not looking how to pronounce this word. Oh wait. Ah, you have Oh, I always want to go to go there. Terrific. Let's go. Ay, perdónen que les a lo casi invitado pero es Está Lloviendo a ti, así no se escucha. Ok. okay. Sí, vamos a hacer? Sí. No falta nadie de, la, de las que nos pusieron en el grupo. I guess it's. It's a bit spicy. Mm, how do you like Japanese food? Oh, I like it a lot. I do too. And I know a nice, a nice Japanese restaurant near here. It's called Airoha. Oh, I've always wanted to go there. Terrific. Let's go. Another. Another. Wait, but first, I have a question. What do you understand uh, with the, the first word when say say? When it says say. say? Uh, ¿Cómo lo puede traducir? Él explicó sí. que seis, seis es para llamar como la atención o como introducir la conversación, como cuando sí. decimos entre nosotros en español, mira. and Ah, yes. uh, entonces en inglés es Say, would you like to go out to dinner tonight? Algo así. Okay, okay. Thank you, thank you. Okay. Uh, another owner oh, Ok, ok, So, I, it seems like tonight, uh, you guys were a bit surprised on how, uh, how long we had for the breakout room. But, you know, that's like the regular time that we normally have. Ahora quería decirles que gracias a aquellos que a veces, verdad, se toman el momento para explicar algunas cosas a los compañeros. Eso es algo muy bueno, porque pues, si bien recuerdo en las primeras clases yo les decía eso, verdad, que, o sea, los idiomas en general. Se aprenden de esa manera, o sea, se aprenden de forma comunitaria. Así que muy bien, ¿verdad? Para aquellos que se toman ese momento extra para recordar o para tal vez explicar alguna situación a los compañeros. Bueno, uh, so for tonight, como les dije, no hubo chance, ¿verdad? De la, de la pregunta por el problema al principio con Zoom, pero eh, espero que mañana sí tengamos chance ya que nos hayamos entendido mejor cómo va a funcionar. Um, las disculpas del caso, yo la verdad no estaba al tanto de que iba a ser así de, de complejo. Espero que ustedes lo hayan logrado eh, entender, ¿verdad? Porque en mi caso, pues, no tuve que hacer casi que nada diferente, pero pues espero que, que ustedes sí lo, lo logren hacer y pues verlos aquí mañana, ¿ok? Mañana sería, así nuestra última clase de la semana, como es acostumbrado. Así que espero que todos... Um, I hope you guys, sorry, I'm going to do the switch because this is weird in Spanish. So I hope you guys have an amazing night and uh, I hope you do amazing tomorrow. For now, thank you very much for your attention. Thank you for your participation. Thank and thank I hope you. I'll see you tomorrow for thank the last one. Okay, bye bye, guys. Have a good night. Thank you, teacher. Bye bye. Teacher.